Tengo aquí en mi poder estos cuatro sobres, en donde, bueno, cada una de ellas nos va a responder una pregunta y saber un poquito más de sus capacidades culturales y demás, su opinión que tengan con los aspectos sociales y culturales, o bien lo que está aconteciendo en nuestro mundo y en nuestro México. Ni me dicen su nombre completo y cuántos años tienen. Y bueno, y de aquí nos presentamos entre ustedes y yo, que no había tenido el gusto de estar en contacto y cercanía con ustedes. ¿Tu nombre? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lucero del Sagrario Barbosa Contreras. Tengo 19 años de edad. Elige un sobre, Lucero. ¿Mayor fortaleza en la vida y por qué? Mi familia, porque me da el valor y la fuerza para seguir adelante. Está en las buenas y en las malas conmigo, y sobre todo me ha enseñado que confiando en Dios lo puedes todo. Gracias. Gracias, Lucero. Me paso de este lado. Hermosa. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Jocelyn Estefanía García Sánchez y tengo 19 años de edad. Jocelyn, elige uno de estos tres sobres. Jocelyn, ¿cómo definirías el éxito? El éxito es la satisfacción que sentimos todos nosotros como seres humanos al alcanzar nuestras metas. El sentir que podemos llegar a ellas aún así por los obstáculos que se nos propongan enfrente. Ya que solo son pequeñas pruebas que se nos presentan en el camino para enseñarnos y darnos a conocer que podemos seguir adelante y que podemos ser fuertes y que cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades que nos ayudarán a vencerlos. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. ¿De este lado? Buenas noches. Mi nombre es Carla Zulit Macías Barajas y tengo 23 años de edad. Elige una hermosa.
¿qué sentido le das a la existencia humana? Le doy el sentido de vivir para dejar huella positiva en esta vida. Somos seres únicos e irrepetibles, por eso creo que cada uno de nosotros tenemos habilidades especiales que aportar y muchos objetivos que cumplir, siempre aprovechando el momento de encontrarnos aquí y ahora. Gracias. Y por último, hermosa. Buenas noches, Tapazula y público presente, jurado. Mi nombre es Paula Fernanda Luna Navarrete y tengo 19 años de edad. Paula, pues ya te tocó el último sobre, ya ni te digo elige. Permíteme, lo abro. Te lo voy a pasar. Ahí te va, Paula. Tú, como mujer, ¿qué consejo nos darías para enfrentar a una aspiración, sueño o un reto propio? Yo pienso que eso está en uno mismo. El consejo que yo les doy, no te exijas imposibles. Aunque sí, nunca dejes de retarte a ti mismo. Ve cómo de una manera sana, leal, puedes llegar muy lejos. No envidies. Mejor observa cuánto tienes y cuánto aún has explorado. Eres hermoso, eres hermosa, eres original y irrepetible. Y en donde te pares, plasma tu esencia con humildad. Muchísimas gracias. El aplauso, ahí está ya, para nuestros cuatro participantes. Las porras, que se escuchen ya por último.